cómo nos ve, pero vamos, yo voy a dejar de tocar porque si se nos escucha bien y se nos ve bien, las pruebas es en directo, madre mía. Que es que había pensado, tío, que como hay mucha gente que no nos conoce personalmente, digo, bueno, la parte de templarios, pues también detrás de cada persona, pues hay una rutina, un día a día. Y digo, bueno, pues voy a empezar con Putoli, que es el que realmente, como de los más desconocidos, porque Serto y yo estamos aquí y contamos muchas veces todo, ¿sabes? Serto cuenta todo lo de la tienda, que sí, tal, que sí, el niño, tal, y yo pues también cuento un poco de todo. Y como tú sueles hablar bastante, bastante poco, digo, pues vamos a ver qué tal, qué es de Oliverio. ¿Sabes? ¿Qué hay detrás de esa persona que tiene una zarpa enorme y enseña mods? Sí, pues soy una persona normal, Jaco, tío. No suelo hablar de mi vida, a no ser de que seas una persona muy cercana, porque no suelo hablar, tío. Soy así, soy un poco frío en ese aspecto, ¿sabes? Pero bueno, tío, soy pues una persona normal, tío. Es que es lo que es, Sí, Jaco. claro que sí. Por ejemplo, tú eres de Cuenca, pero eres de Cuenca capital, naciste en Cuenca, naciste tal. Yo nací en Cuenca, lo que pasa es que he vivido siempre en un pueblo y ahora llevamos 3 años que vivimos, no vinimos a vivir a la ciudad, digamos, ¿sabes? ¿Hay mucha diferencia? Hombre, yo vengo de un pueblo, yo de hecho voy todos los días al pueblo a trabajar, ¿sabes? Un pueblo de 1.500 habitantes a la ciudad, que Cuenca tampoco es muy grande, tío, pero es una ciudad. Está bien, tendrá 48 o 50 mil habitantes, tío, y más o menos tienes de todo, tío, y tranquila, se come bien. Me gusta, a mí me gusta la ciudad, ¿sabes? Sí, bueno, o sea. Aunque nada, aunque salgas de trabajar, tío, y no hagas nada, pero sales a la calle y ves a gente, tío, y sabes que los pueblos, pues es más. Hay menos gente, ¿sabes? Y de hecho, por los pueblos, pues mucha gente como yo, pues se viene a la ciudad, vive aquí, ¿sabes? Es distinto, tío. ¿Sabes? Aunque en un pueblo se vive mucho más tranquilo, eso está claro, ¿sabes? Sí, Eso, y con menos polución y menos historia, ¿sabes? O la sea. verdad que sí, tío. ¿Sabes? ¿A cuántos Eso es. kilómetros está tu pueblo de Cuenca capital? Pues me pilla a 40 kilómetros. Me pilla. Es un ratito, ¿eh? Sí, está bien. Lo que pasa es que es una carretera un poco jodida, ¿sabes? Pero bien. Más que nada en invierno, porque salen muchos bichos y las heladas, los hielos y todo esto, ¿sabes? Complicado por eso, pero bueno, ya te haces a ello. Bueno, ¿y tú Será de por qué? kilómetros. Ya, si tú eres Willy Fogg, luego vamos con eso. Pero de pequeño, al ser de un pueblo chiquitito. ¿Es el típico pueblo que tiene colegio propio o se juntan en varios que van una ruta y les llevan a otro colegio de un pueblo más grande? No, de hecho, en mi pueblo es donde estaba el instituto, digamos. Teníamos colegio, pero luego hicieron el instituto y de ahí venían todos los pueblos de al lado, ¿sabes? Para estudiar ahí, vamos. Mi Claro, pueblo tú. es pequeño, pero tiene mucha industria, ¿sabes? Entonces acogía mucho, hacía mucha fuerza eso, ¿sabes? Bueno, mejor para ti. Sí, hombre, yo tampoco estuve mucho allí, ¿sabes? Bueno, ¿te molaba el cole? ¿O ¿Qué eres va, más tío? de...? Yo a los 14 años le dije a mi padre que no paseaba la cartera, ¿sabes? Y bueno, mis padres, tío, estuvieron 3 o 4 meses sin hablarme. Me mandaron a trabajar a otros lados para ver si me daba cuenta de eso, tal, ¿sabes? Y al final, como mi padre vio que no echaba, como que no reculaba, ¿sabes? Dijo, venga, pues tú vas a trabajar aquí conmigo y ya está, ¿sabes? Ya, claro, tío. Los padres siempre hacen eso. Bueno, yo voy a compartir también un poco de mí. En este caso, a mí me pasó que yo tenía 10 asignaturas en el colegio, en el instituto ya, cuando tenía 15 años. Y aprobé dos: inglés y francés, con sobresaliente. Y el resto todo muy deficiente. Y me dijo mi padre, pero bueno, ¿y esto? Y dije, papá, es que las cosas se hacen bien o no sé. Y iba a decir, hacen, y me soltó una hostia, ¿sabes? De estas que ahora no se pueden porque llamas a asuntos sociales. Sí. Y me quitó el. No me quitó el instituto, me dejó acabar, porque esas eran las notas de verano, pero estuve 2 meses currando de albañil con un amigo suyo, sin oler un puto pavo.
Yo me levantaba a las 5:30 de la mañana, tío, y lloraba. Yo lloraba mazo. Tío, o sea, Yo recuerdo que... no lloraba, tío, porque yo en realidad era lo que quería, tío. Yo no quería estudiar ni quería estar ahí atado siempre a un libro, tío, y no sé, yo encima, claro, luego me he juntado siempre con gente un poquitín más mayor que yo, tío, y todos ellos trabajaban, disponían de dinero, pues eres joven, tío, y te llama todo eso, ¿sabes? Que ahora echas vista atrás y dices, joder, pues si hubiese estudiado, yo qué sé, a mí la informática me gusta mucho o cosas de esas así, tío. Pero bueno, la vida tiene que haber de todo, tío. Hay que estudiantes, currantes y de todo, ¿sabes? Pero Sí, sí, claro, sí. No eres ni mejor ni peor por estudiar o no, ¿sabes? O sea... el contraste que había que en mi familia, tío, que mi hermana, por ejemplo, es médico y nunca se han preocupado de nada de ella, de estudios ni de nada de eso, y yo, pues, todo lo contrario, ¿sabes? Entonces, a mi padre le rompía un poco los esquemas, eso, ¿sabes? Pero bueno. ¿Tu hermana es mayor o menor? Mi hermana me lleva 10 años. O sea, que ha ido ¿Sabes? marcando el camino y de repente tú te saliste del sendero, ¿no? Mi hermana con... No sé cuántos se iban antes a estudiar, tío, pero mi hermana con 13 años o así ya se fue de mi casa. Pasó a Cuenca a estudiar y de Cuenca se fue a Madrid y ya, pues allí en Madrid se quedó. De hecho, mi hermana vive en Madrid, Ya ¿sabes? ves. Hombre, menudo cambio, ¿eh? Tu hermana del pueblo a Madrid, macho. No, y mi hermana siempre tiene un fin de semana, ¿qué tal? Se viene, le gusta el pueblo, le gusta la tranquilidad, le gusta, claro, pues es normal. Si yo estoy algunos días en Madrid, tío, y se te hace los días como semanas, ¿sabes? El agobio y del estrés y de la historia, ¿sabes? Sí. Yo creo que cada persona tiene su como su destino o algo así. O sea, no todos podemos tener carrera, no todos podemos ser albañiles, no todos tal. Lo bueno es que en la diversidad hay un engranaje que cabemos todos. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una carrera y un máster, pero y hay mucha gente que es muy clasista con eso. Y yo siempre digo que lo único que tengo yo es un conocimiento específico de una cosa, pero de una cosa muy pequeña. Con todo eso, con lo que es la vida, es que no significa absolutamente nada. ¿Sabes? Que hay mucha gente que te mira por encima del hombro teniendo que, aquí en la universidad, los catedráticos miran así como, yo soy aquí el Dios, ¿sabes? Y es como, pues que se te rompa el coche, ya veremos lo Dios que eres. Claro, eso es, tío. Es que es como todo, tío. No, en la vida hay de todo y tiene que haber de todo y ya está, ¿sabes? Es que lo que le dije yo a mi padre, pasa que claro. Que un mocarra de 14 años te empieza a decir todo eso, pues imagínate. Yo ahora me pongo en la tesitura de ellos y claro, pues te jode, ¿sabes? Te jode mucho. Mira, por aquí en el chat, Colo, por ejemplo, dice, todo el mundo no puede tener carrera, por mucho que nos joda, y más los que tenemos hijos, es así. Sí, a ver, es que no, si es que es normal, cada uno tira su Yo no carrera tengo como hijos, quiere. ¿sabes? Pero me puedo llegar a poner un poco la tesitura esa, ¿sabes? Y claro, pues siempre quieres no sé, pues que no sigan tus pasos y que sean estudiantes y que tengan sus trabajos por ahí y tal, ¿sabes? Pero es que eso no puedes controlarlo, tío. Sí, está claro. ¿Sabes? Sí, lo importante, yo tampoco soy padre, pero a mí me gustaría, si en algún momento tengo hijos, lo único que me gustaría, hombre, evidentemente me gustaría pues, que estudien y tal, y para que tengan una vida como un poco, con su calidad de vida, sea un poco mejor a lo mejor, ¿no? Físicamente, de desgaste, que si cagan las menos horas posibles y que ganen el mayor dinero posible, ¿sabes? Claro, eso es. Pero lo más importante es que sean felices en el día a día. Sí. Y... ¿Tú eres feliz con lo que haces ahora? Yo soy súper feliz, tío. A mí me encanta lo que hago. Si es Yo me que... encanta, ¿sabes? Yo, hombre, que a quién no le gustaría estar siempre bien vestido y ganando mucho dinero y tal, a todo el mundo, pero es algo inalcanzable, tío. Cuando tú tienes tu trabajo y doy gracias a tener trabajo, tío, que hoy en día es súper importante eso, tío, tener una estabilidad y no sé, tío. Es que a mí lo que hago me gusta. Tendrás tus días buenos, tendrás tus días malos y tú, es como todo. Es que en todos los trabajos, a mí me gustaría llegar el viernes y colgar la cartera, como yo decía, y olvídate hasta el lunes, hasta que empiezas. Yo no, yo, Sí. claro. Es algo que es día a día, ¿sabes? Incluso muchos domingos te llama un cliente, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdona que te llame, sí, ya, pero ya me has llamado, dime qué Ya, quieres, sí. ¿sabes? Vives con el teléfono y para el teléfono, ¿sabes? Es algo Ya, es súper envidiable, tío. la vida del autónomo. Esto es Exacto. así.
Bueno, nosotros no nos afecta el Sí. COVID, Sois indestructibles. tío. Eso es, Mira, por aquí en el eso chat es. dicen Germán Molina. Ya sé que se nos escucha abajo. Estoy con el ordenador nuevo que no tiene tarjeta gráfica, que es un rollo tal, tal, tal. Y la configuración, hemos tirado el directo y conforme vayamos siguiendo con los directos y tal, pues igual tiraré directamente de cascos, tal, y lo iremos afinando para la próxima vez. Me pasa lo mismo que cuando Aserto, que Aserto le pasa lo mismo en la configuración y siempre le estoy diciendo, se te oye bajito y se te oye bajito. Pero bueno. Cosa Bueno, del que directo, tío. sí. Germán Molina dice, yo no tengo ni los estudios básicos y la ESO y gracias a Dios trabajo en un negocio familiar que come mi familia y no me quedo de vivir mal, la verdad. O sea, que es eso, que cada uno elige su camino y lo importante es... Totalmente, totalmente respetable, tío. Y si Sí. estás haciendo algo que te gusta, porque oye, si lo jodido es, a ver, jodido, trabajar hay que trabajar, tío. Y a nadie le gusta trabajar, seamos claros. Pero si haces cosas, tío, que te satisfacen, tío, y que te enorgullece, pues joder, mejor que mejor, ¿sabes? Me voy a pegar el micro aquí por si se me oye un poco mejor. Estoy nervioso, tío. Sí, Estoy aquí, que... estoy tenso, tío. Me he hecho todo tres getafes y todo, tío. Para estar aquí al loro, tronco. Nada, tranquilo, estamos ahí de charleta y hay gente que nos está escuchando y ya está. Nada, simplemente eso, pues habrá gente que no sepa de ti tanto y bueno, pues mira, pues sí. Tampoco te voy a preguntar nada comprometido, simplemente una charleta así. No, no suelo esconder nada, tío. Mientras que no me digas el número del banco, Del número del ¿sabes? banco. Lo típico de la resistencia, de cuánto dinero tienes en el banco o cuánto has No. follado esta semana, ¿sabes? O este mes. Por eso. Bueno, un día a día en la semana de Oliver, ¿cómo es? Entre semana, por ejemplo. El día a día, pues hombre, te levantas, haces tus cosas, me voy a trabajar. Cuando estoy en el pueblo, pues estoy en el pueblo, estás trabajando allí en el pueblo, ¿sabes? Suelo comer allí en casa de mis padres porque por no estar viniendo y yendo otra vez, ¿sabes? Es una locura. Y trabajar allí, pues hacer tú la marcheta de... Yo trabajo en carpintería, tío, trabajo todo lo que es el sector de la madera. Y cuando no, pues muchas veces estoy fuera de viaje, tío, o bien repartiendo, o bien visitando las obras, o en reuniones con clientes, ¿sabes? Es un sota caballo y rey, tío. Cuando no estoy en el pueblo, estoy fuera. Y cuando estoy fuera, no estoy en el pueblo, ¿sabes? Que Sí. es el día a día, tío, ¿sabes? Muchas veces hay meses que estoy más fuera de casa que aquí en el pueblo, ¿sabes? Y otros meses que no, pues es como todo, tío, ¿sabes? ¿Es habitual que viajes mucho? Sí, mi trabajo lo requiere, tío. Mi trabajo requiere. Cuando no mando a los montadores, hay veces que tengo que ir yo, ¿sabes? Hay cosas que tengo que hacerlas yo directamente, ¿sabes? Muy bien. ¿Y a qué edad de esto de, claro, como lo típico de que haces pellas o novillos en el instituto o campanas que se dicen en Cataluña, ¿tú a qué edad empezaste con esto del tabaco, por ejemplo? Yo con el tabaco, tío, no lo sé, yo le robaba a mi padre. Yo, mi padre dejó de fumar cuando yo nací, ¿sabes? Porque fumaba mucho y le dijo el médico que dos caminos tenía. Y justo dice que en la temporada que dejó de fumar, le trajeron de, no sé, de Melilla, de algún sitio, le trajeron tabaco de este contrabando, ¿sabes? Y era un cartón grande de madera, una caja grande de madera, todo lleno de tabaco, ¿sabes? Y a lo mejor ibas tú y te daban un paquete, o iba mi tía, le daban un paquete, ¿sabes? Y yo de ahí iba cogiendo, pues ya te digo que no sé qué años tendría, pero 11, 12 años. Hostia. Yo es que empecé muy pronto todo, tío, Jaco. Sí, Empecé, sí, sí. incluso yo creo que antes, tío. Nos íbamos por ahí a las montañas y fumábamos por ahí y todo eso, pero cuando no te juntabas con cuatro o cinco amigos y ponías un poco de dinero cada uno y comprabas un paquete, tío, y todo eso, de los Sunset y todo aquello que fumábamos, tío, ¿sabes? Costaban nada, costaban ciento y poco pesetas, tío. Qué bueno. ¿Sabes? Y por ahí Joder. sería, tío, 10 años, por ahí más o menos, 10, 11 años, 12,
Más o menos, tío. Muy pronto. La ¿Y verdad que sí. a qué edad te planteaste la primera vez, sabes, que todos hemos tenido como varios intentos y tal, dejar de fumar? Yo nunca, tío. Nunca. Nunca, nunca, tío. Nunca. De hecho, cuando entré en esto de vapeo, era por probar algo, tío. Y el probar ese algo me empezó a quitar y a quitar y no me acordaba y ya me olía mal y todo eso, pero nunca me ha dado. Y no sería porque mis padres, porque en mi casa no fuma nadie, ni mi hermana, ni mis padres, ni mi novia, ni nadie, no fuma nadie en mi casa, ¿sabes? Y yo siempre, quítate esto, quítate el tabaco, tal, no sé qué, pero bueno, eres joven, tío, te encuentras bien, no tienes achaques de nada, tío, pues haces un poco de vida loca, tío, no te paras a pensar en el día de mañana ni nada de eso, tío, no sé. No me llegué nunca a plantear el decir, tengo que dejar esto y ya está, porque si te planteas algo de eso, no necesitas nada, yo creo, para dejarlo, ¿sabes? Pues es chungo, porque es una droga para mí muy chunga, ¿sabes? Pero cuando ya te planteas cosas serias, pues no sé, eres tú o lo que estés haciendo, ¿sabes? Bueno, tú eres deportista, o sea, ¿qué deportes has practicado desde la adolescencia, por ejemplo? Yo todo, tío, fútbol sala, frontón, tenis. Pádel. ¿Y no notabas ese que te fal que falta el resuello a veces? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando lo notas, tío, lo notas. Lo que pasa es que es como que tus pulmones acortan tu capacidad, ¿sabes? Tienes tu límite de tus cosas, ¿sabes? Y claro, pues como desde tan joven has ido ahí fumando, aunque hayas ido haciendo deporte, lo ibas un poco ahí equilibrando, pero Sí. no sabías tú tampoco tu 100% de lo que podías dar. Yo ahora, por ejemplo, ahora es cuando más noto eso, tío. Que estoy Ya, ahora sí se recuperando mi nota. capacidad de yo ahora me monto la bici y lo que sea, y te cansas porque te cansas, pero uf, antes me quemaba mucho antes, ¿sabes? Me quemaba uf, muchísimo. Y ahora es cuando más noto yo que tengo no sé, ese espacio libre, tío, de capacidad pulmonar, ¿sabes? Bueno, y ahora ya que ya vapeas, ¿qué deportes practicas? Pádel, bici, yo qué sé, tío. Me gusta todo, el frontón, tío. Me gusta. Yo he sido siempre muy, muy, muy de deportes, tío. Mi vida era en torno al deporte. Yo cualquier tiempo libre que tenía era deporte. Y de llevarme malas discusiones por ejemplo, con mi pareja, por eso, porque no tenía tiempo para ella, ¿sabes? Yo salía de trabajar y a lo mejor me venía aquí a Cuenca, a la ciudad, a jugar y luego me volví otra vez al pueblo o si me quedaba ahí en el pueblo jugábamos allí o lo que fuese, ¿sabes? O luego llegaba el fin de semana, te ibas de torneos a un sitio, torneos a otro, ¿sabes? Si estás solo, pues haces lo que quieras, ¿sabes? Pero cuando ya tienes una persona al lado, tío, pues hay que saber compaginarlo, ¿sabes? No te das cuenta, pero es que es así, ¿sabes? Todos te entendemos. A ver, al final es verdad que hay a veces que nos volvemos un poco egoístas, o sea, porque estamos acostumbrados a lo mejor a estar solos. Y de repente te juntas con una pareja y tú crees que sigues estando solo, solo que pillas cacho, ¿sabes? Hay a veces, a ver, hay gente más madura, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, me pasaba lo mismo que a ti. Yo seguía siendo un puto egoísta de mierda. Y hoy por hoy que llevo 16 años con mi pareja, tío, me suele pasar en muchas cosas, tronco, ¿sabes? Y ya te paras, ya cuando te lo dicen, te paras a pensar y dices, joder, que esto, aunque me jodas, pero tiene que ser así, ¿sabes? Sí. Yo creo que en pareja la palabra que más he repetido ha sido perdona. ¿Sabes? O sea, porque no te das cuenta, no te das cuenta. No me doy cuenta, me llamas ahora que vamos a jugar o lo que sea y venga, vale. Y luego cuando le he dicho venga, vale, me paro a pensar y digo, hostia, ¿cómo le digo a esta que me tengo que ir a jugar ahora? ¿Sabes? Cosas de esas así, que lo haces sin querer, tío. Tu ímpetu te puede. Sí. Bueno, pero mira, afortunadamente normalmente tienen paciencia y son unas santas. Sí, no, la mía tiene el cielo ganado y mar de ellos, ¿sabes? Yo sí, estoy muy contento con ella. Con eso. Mira, antes de seguir, por aquí te preguntan. Es que no estoy siguiendo el chat, tío, perdonad Ya, porque lo ya, ya lo tengo. he. Yo te pregunto por aquí. Te preguntan que si tienes un hacker. Por aquí lo he leído antes. A Sí, ver. la que hace ya que lo pillé, tío. Sí, ya. Pero bueno, por si había gente De que. hecho, los he ¿Los has topeado hecho? ahora, ¿Qué estás vapeando ahora? ¿Qué cacharros llevas ahora mismo?
Pues estoy con el hacker, que estoy probando unos líquidos nuevos que pillé el otro día y los voy a tener que dejar un poco más macerar, a ver. Tenía la ansia de probar algunos esta noche, pero los voy a tener que macerar, dejar macerar. Tengo también el Elysium, lo que he sacado hasta, lo que saco la semana lo llevo toda la semana, ¿sabes? Es eso, ¿sabes? El Elysium llevo aquí, llevo también un Dani, Ese está precioso, tío. llevo el de también un Protocol, ¿sabes? Un Embed. Y un alfa llevo aquí también, Ahí ¿sabes? está. Ya es unos Lo cuantos, que ¿eh? lleva esta semana, sí, lo que tenía más o menos preparado ahí, digo, más o menos limpio, digo, me lo pongo aquí, tío. Aunque llevaba 2 o 3 días sin darle a los orgánicos, tío, y me apetecía, tío. Y cuando me has escrito, digo, espérate, digo, hazme un setup, tío, y quiero probar un líquido nuevo además, y me lo he cascado, ¿no? Y estoy aquí todo el rato aquí, pim pam. Mira, hay una pregunta de Fishban que te dice, pero, ¿has tenido que disimular barra mentir mucho a tu pareja por los cacharros de vapeo? No. Cuenta técnicas que interesa. No, que va, tío. Yo no se mete. No se mete en ello. Como todas parejas, tenemos un dinero en común y luego cada uno tiene su dinero, como todos, ¿sabes? Tienes tu cuenta en común para tus gastos y tus cosas. Y luego con tu dinero, pues tú haces lo que quieres. Y ella nunca se me ha metido en nada. Como yo con ella en sus cosas. Hasta ahí nos respetamos bastante, ¿sabes? Claro, sí. Yo creo que es lo mejor. A No. ver, a mí ha pasado, ¿eh? Yo con mi primera pareja, pues al final los dos empezamos de cero con las cuentas, ¿vale? De cero cada, teníamos sueldos similares y al final todo iba al mismo sitio y nos poníamos una paga, ¿sabes? De creo que 150 euros al mes para que cada uno se gastase lo que quería, lo podía ir ahorrando, lo que sea. Pero después, cuando tú te juntas con alguien que tú ya tienes tu casa, la otra persona tiene la suya, cada uno tiene su sueldo, su manera de administrarse. Cada uno ha puesto una cuenta, hay una cuenta en común y luego que pone un dinero y cada uno luego ya con el suyo hace lo que quiera. Claro, eso sí. A ver si me entiendes, que yo si me hace falta o le hace falta a ella, eso no hay ni que decirlo, ¿sabes? Pero el día a día es ese. Tú tienes tu cuenta en común para tus gastos de tu luz, teléfono, casa, todo. El gasto del día a día, ¿sabes? Y luego ya, pues claro, yo mi dinero lo tengo en cuenta a mi trabajo, ¿sabes? Y todo relacionado a ello. Entonces yo no puedo estar sacando y metiendo por un lado porque necesito mañana para pagar esto, ¿sabes? Es distinto, ¿sabes? Yo que no sé. Que yo veo que les canta en la calle muchas veces por sus parejas por comprarse cacharros. Es que no lo sé, cada uno es su vida, tío. No sé cómo lo llevan cada uno sus cosas, pero yo ya te digo que no. De hecho, cuando a veces que me compro algo, se lo enseño y dice, pero si este es igual que el otro, ¿sabes? No me hace ni puto caso, tronco. Para mí, ¿quién es otro igual? Me dice, ¿sabes? Sí. Vas Bueno, con tu ilusión ahí, mira, mira, tal, no sé qué. Mira. la primera vez que yo enseñé un cacharro y dije lo que valía, y al principio eran los mods de nylon, arqueaban las cejas la gente diciendo, pero vamos a ver, ¿sabes? O sea, y digo, no, no, si vapear es barato, esto ya es una cosa que es afición. Es un hobby, tío. Yo al principio le Claro. dicen lo que cuestan y tal, pero luego ya no dicen nada. No. Mira, Colo dice que él tiene que comprar un cacharro y un bolso, y sin problemas. Y mira, Cheminolo dice que colecciona Air Jordan. Hostia, eso es un. Depende de que Jordan. Buen Cuidado. hobby, tío. Sí. Eh, Bueno, yo pues Dani. tengo, yo, yo tengo vicios con esto. Soy muy caprichoso y tengo muchos hobbies, tío. Pero las mujeres ya sabéis que, por ejemplo, la ropa les pirria, tío. O a la que le guste los bolsos, o a la que le guste cualquier cosa, tío. Tienen sus hobbies también. Entonces, lo equilibramos un poco ahí, ¿sabes? Bueno, volvamos al mundillo, bueno, ya al tema personal. ¿Consideras que has conseguido buenos amigos en este mundillo del Sí, tío. Me atrevo a decir, tío, aunque suene mal, pero casi mejores amigos que en el día a día, tío, de mi entorno, del entorno normal que tengas, tío. Tengo más complicidad con vosotros, por así decirlo, ¿sabes? Que con mis amigos amigos, tío, ¿sabes? Yo me pasa algo y pienso más en vosotros antes que, por ejemplo, en mis propios amigos. Por así decirlo, ¿sabes? Porque, no sé, es como es el trato más. Estamos todos los días hablando, todo para allí y para acá, ¿sabes? Es como más cercano, tío, ¿sabes? Y más ahora con esto de la pandemia que, bueno, ayer fuimos a ver a una amiga que pasó lo que te dije, ¿sabes? Y llevamos por lo menos un mes sin vernos, tío, ¿sabes?
Que sí, que yo tengo amigos que sin hablar y sin. Y se puede pasar 3 meses, ¿sabes? Y si pasa algo, estamos ahí el uno para el otro y el otro para, ¿sabes? No hay que decir nada. Pero en el cosas de estas del día a día, cosas de estas así, pues no sé. Ya te digo, tengo mucho más relación con gente de aquí de Vapeo que en mi día a día, vamos. De ¿Y mis has amigos de toda la vida. tenido alguien, algún enemigo, entre comillas enemigo, porque esto es una, ¿sabes? Una gilipollez, te dejas de hablar y punto. Pero así del mundillo de decir, tío, mira, vete a tomar por culo y no quiero saber nada más de ti. Solo una persona, ya te digo. Una persona solo que fue de los primeros que con las personas que empecé a vapear, tío. Comprábamos cosas juntos y no sé, era algo, no sé, más especial, ¿sabes? Que por ejemplo con otras personas. Y al final pasaron unas ciertas cosas que al final dejamos de hablarnos, ¿sabes? Y de hecho yo creo que es la única persona que tengo bloqueada, ¿sabes? Bueno, a Pero ti. no sé, tío, son circunstancias de la vida, tío, y ya está. No Sí, sé. Yo eso ni hablo pasa. mal de él, ni espero que nadie hable mal de mí, porque yo no me meto con nadie tampoco, ¿sabes? Y nada más que no se puede, no se puede, y ya está, tú por un lado y por el otro, y es que es así, tío. Yo soy feo, pero soy claro, tío, ¿sabes? ¿Te has sentido alguna vez con la cantidad de amigos que tienes tú, y algunos los tenemos en común, te has sentido alguna vez entre dos aguas de decir, uff, sabes, prefiero no meterme en este rollo porque no quiero ni ofender ni a un lado ni a otro y tal? Siempre coincide alguna vez ha podido coincidir, sí, tío. No sé exactamente, no te podría decir exactamente algo, tío. Pero siempre, no sé. Yo no me considero una persona que le guste hacer el mal ni nada de eso, tío, ni entrometerse en cosas. Pero siempre te pilla con gente que das con un bando o das con otro, ¿sabes? O no un bando. A ver si luego vais a sacar esto fuera de contexto, ¿sabes? No, no, no. De una forma de pensar y de otra forma de pensar, ¿sabes? Y medias en medios, pero bueno, yo es que soy un tercero, yo bien contigo, bien con el otro, ya está, ¿sabes? A mí no me pasa nada, si otra cosa es que de una parte de ellas me hubiese pasado algo conmigo, ¿sabes? Entonces ya ahí ya tomo yo medidas, pero yo por un tercero yo no me puedo pasar, vamos, yo si no me hablo contigo no le puedo decir, por ejemplo, a Serto. Oye, que yo con Jacobo no me llevo bien, déjate de hablar con él o cosas de estas así. A mí eso ni jamás me lo ha pretendido nadie, ¿sabes? Ya, además es Jamás, que ya ¿sabes? somos mayorcitos. Luego, aparte de eso, tío, yo te hago contigo, lo tengo contigo. Descuelgo el teléfono, oye, Jaco, tío, eres tal, eres cual, para allá y para acá y ya está. O si tengo que. Lo que sea, tío, es así, tío. No tengo que decirle a nadie que vaya a decirte ni intentar que te dejen hablar por mí o cosas de esas así, tío, no. No me ha gustado eso nunca, tío, ni aquí en el vapeo, por ejemplo, ni en ningún sitio, ¿sabes? Bueno, ahora en redes sociales eres bastante popular. En Facebook tienes muchos amigos, que a lo mejor. ¿A cuánta gente no conoces que tengas en Facebook? Porque La todo el mayoría, mundo sea tío, scammer te. la mayoría, porque no sé, yo también soy de las personas que me mandas una solicitud, pues yo te acepto y ya está, ¿sabes? Que yo no tengo, es que me da igual, ¿sabes? Y luego te pones a echar mano y dices, pero bueno, o te meten en grupos, tío. Hace poco me intentaron meter en un grupo no sé, de algo, tío, que no era con el vapeo, tío, algo de radio, de no sé qué, pero 13 miembros o no sé qué. Y en otros que a lo mejor te quieren hacer administrador y no has entrado ni siquiera en el grupo. No sé, tonterías de esas así, tío, no sé. Es un poco locura, sí. O de las semanas estas que a lo mejor te empiezan, por ejemplo, asiáticos, tío, y te empiezan a mandar solicitudes y nada más que des a uno o dos o tres lo confirmes, ¿sabes? Ya todos ahí, ¿sabes? Una puta locura, tío. Bueno, y de La esa verdad que gente sí. desconocida, ¿cuánta gente te ha pedido un alfa? Pues gente, tío. Sí, ¿no? Ya, sí. En busca Sí, del tío. alfa perdido. No, no, no es que te busquen, sino que a ver si le puedes conseguir, o a ver tal, o yo qué sé, tío. Si es que yo bastante que consigo para mí, ¿sabes? Yo ahí no puedo entrometerme, tío. Yo te puedo ayudar, o si me preguntas, yo siempre intento contestar a todo lo que puedo, ¿sabes? Pero ya cosas que no están en mis manos, no puedo, tío. No, ¿qué más quisiera yo, tío? Que puedes darle, en este caso, Alfa, que tú he mentado a todo el mundo, satisfacer a mucha gente, tío. Ya quisiera yo, ¿sabes?
Sí, Pero no se como puede, tío. es como el moto unicornio de la mayoría de la gente del mundo del vapeo, ¿no? Del que quiere que está ahí el tema artesanal. Porque cuando estuvo Valentín en Templarios, pues eso, que le pedían un montón y yo pensé justo en ese Bueno, momento, vale. hay que ver cuánto, pero, o sea, sin ser admin de nada, de RAM, digo, seguro que a Putoli le han pedido, pero... Ya, bueno, te ven que sube fotos, que te muestras, o que sacas una cosa nueva, o que sacas tal, ¿sabes? Pues, ya, pues claro, te escriben. Pero a Valentín, Valentín tiene que ser una locura. Yo Sí, con lo de Valentín me llevo Valens. muy bien, tío, ¿sabes? Sí. Y es una locura, pues ya, pues, ¿qué vas a hacer? Ya pasas del tema porque es que es así. Es que ya te digo que no puedes satisfacer a todo el mundo, ni puedes, es que no darías abasto, tío, ¿sabes? Además que su política de ventas es así y hay que respetarla 100%, Bueno, ¿sabes? no, yo creo que además que cada uno lleva su negocio como quiere, ¿sabes? O Eso es. sea, es muy respetable. Que para mucha gente es hobby, Jaco, tío. No es que se dediquen a ello, porque ten en cuenta que si Benny, por ejemplo, se dedicase solo a eso y su pan tuviese que salir de ahí, ten por cuenta que vendería a diestro y siniestro, vamos. Es lógica, ¿sabes? Pero Sí. es que tiene su familia, tiene luego el trabajo de la tienda, tiene su trabajo, ¿sabes? Y lo que yo no sé es cómo dan tanto de sí, tío. Como Serto, tío. Bueno, Serto se dedica más a esto, pero es que yo no sé de dónde cojones saca tiempo, tío. Es imposible, tío. Está siempre enredado en alguna cosa, siempre. Estás hablando con él y dice, espérate, que te voy a enseñar tal. Nosotros, vamos, te voy a decir a ti que estás todo el día con él hablando. sí, parecen Pero es que es eso, novios. tronco. Digo, tío, digo, déjate, digo, no has acabado una cosa, estás empezando otra, tío. Digo, no sé cómo la has de ser, tío. Luego la familia, todo, es que, claro. Es una locura, es una locura. Lo de Si Serto es somos una locura. nosotros que no hacemos nada, tío, y apenas sacas tiempo para muchas cosas, cuanto ni más, tío, dedicándote así, tío, no. Es una puta locura eso, tío. Bueno, vamos a ver al chat si algunos están en modo radio, pero otros quieren escribir. Si queréis preguntarle algo a Putoli, podéis preguntarle que se lo trasladaré desde aquí. Sé que lo tengo que mirar en el móvil, tío, no. Se me apaga el protector de pantalla, tío. Mira, decía Berta que los mods le, que el, que el, los mods le salen caro, que el grid le costó una Play 5, o sea, ya un grid y... La Play 5 para casa. Está bien. Bien por él, ¿sabes? Y bien por ella también, claro, es lógico, ¿sabes? Es eso, cada casa es un mundo, tío, y cada uno tiene sus cosas y sus normas y sus, no sé, tío, es algo que no es algo que esté dictaminado y que digas, tío, que sea así o así, ¿sabes? No. Cada uno como se apañe es bien. Si se Es que es eso, apaña tío. para un bien de la pareja, para un bien del hogar, a mí que cada uno haga lo que quiera, tío. Claro, yo, por ejemplo, para esto no me dice nada, para otras cosas, pues sí me dice, pues es como todo, ¿sabes? Claro, sí, es normal. Sí. Mira, Guillermo, VK, que es aquí vecino mío del pueblo, te pregunta, dice, es un tío que le preguntas cualquier cosa. Y te ayuda por lo menos, conmigo ha sido así. Bueno, pero eso no es una pregunta, pero está bien que hables bien de él. Pero no ha sido una pregunta. Sea bien o sea para mal, los que tengan que decir que digan algo, ¿sabes? Ya te digo que hay veces que incluso luego echas cuenta los mensajes y dices, joder, que no he contestado a tal. No, si me pasa con vosotros mismos, Jaco, tío, que a lo mejor me dice, oye, tío, que no me has contestado. Pues es que mi móvil, tío, te empieza, como te mandan un mensaje privado o que sean grupos, tío, como hay tantos grupos, tío, se te va bajando para abajo y es que no te das cuenta, ¿sabes? Y hay veces que no contestas por eso porque no te das cuenta, ¿sabes? Pero siempre que puedo, pues intento ayudar en la medida de lo posible, vamos. Como a mí me gustaría y me han ayudado, tío. Yo cualquier cosa que he preguntado siempre que he tenido dudas, tío. Yo también en esto he sido un poco autodidacta, tío. Que todos hemos aprendido pues viendo vídeos o viendo al mono o viendo tal, ¿sabes? Y al final pues vas aprendiendo pues tú de prueba y error, tío. Y haciendo tus cosas, intentando tus cosas y es como más o menos hemos podido aprender. Pero cualquier duda que has tenido, pues has preguntado y tal. Pues oye, pues es de agradecer, tío. ¿Sabes? Sí, y hoy en día hay como cada día de la semana hay un directo que te metes en YouTube o aquí en Twitch, puedes Eso es, tío. preguntarnos a cualquiera, o sea, ahora lo tienes más fácil. Antes aprendíamos con el mono Sí. y Pepe y yo qué sé, y los revisores que había en ese momento. ¿Sabes Sí, o algún qué? extranjero o tal y ya está, ¿sabes?
Sí, No me sí. digas que te recomiende algo porque no te lo voy a recomendar, pero Sí, cualquier cosa que te pueda ayudar, tío. yo creo que desde aquí, desde las redes, es complicadísimo. Es muy complicado recomendar algo, tío. O sea, como mucho, yo creo que está bien que tenemos nuestra opinión, pero es muy difícil decir, yo te recomiendo que te pilles esto, porque como el vapeo es tan personal, a lo mejor yo te recomiendo algo y no te gusta, tío. Y entonces es un cargo de conciencia que a lo mejor te has gastado 50 pavos en un ato que yo te he recomendado y tal. Y luego además es que puede ser que incluso te quieran... O sea, tú te sientes responsable, pero a lo mejor depende de la persona, te dice, joder, tú me lo recomendaste, tal. Y te quedas así Claro, un no, poco... y ya también a lo largo del tiempo, pues ya vas coincidiendo con personas, tío, que más o menos se asimilan a tus gustos, ¿sabes? Y Sí. entonces yo ahí sí tengo más capacidad o más amistad o más tal de decir, pues oye, pues prueba esto que te va a molar. O incluso te lo mando y lo pruebas y si te gusta, pues te lo compras, ¿sabes? O cosas de esas así, ¿sabes? O ya directamente dices, como cierto cuando esto de los bus. No, no, tú prueba, cógete este, que este te va a molar a ti, que tu forma de vapeo más o menos tal, ¿sabes? Pues oye, pues acertado, ¿sabes? Son cosas así, son pequeñas cosas así, tío, que son personas que te estás, hablas mucho y coincides mucho y cosas de esas así, y al final pues tienes una forma de vapear muy, muy similar, tío, no sé. Mira, te he traído un visitante. ¿Qué pasa, Serter? ¡Hello! No se te oye, pero ¿No esta se te vez no es escucha, mío, Sergio? no es culpa mía. Eres tú que es por el StreamYard. A ver, Ahora ¿ahora? sí, ahora sí. No se te Súbetelo escucha, todo tío, lo yo que puedas. no te escucho. Todo lo que pueda. ¿Qué No, ¿qué tal si no? ¿Qué guapa tal, estás, chaval? tío? Estás muy He estado guapa. desayunando, Estoy aquí medio nervioso, me tiene Jacobo con un flan, el cabrón. Mira, por aquí te había una pregunta para ti de Apervap. Pregunta para Oli, ¿cuál es la tienda de cuál es tu tienda de vapeo de referencia? Yo suelo comprar siempre Don Deserto, tío. Un Deserto y cuando voy a Madrid en lo de Beni, tío, son las únicas tiendas donde Valentín he comprado una vez también y en Verabá, cuando estuvimos allí este verano también compré. Ahora Gemma me trajo un ato también, pero yo siempre, ya es mecánico, tío. Necesito algo. Oye, Deserto tiene, sí, pum, pum, tú, venga, échamelo fuera, ¿sabes? Échamelo, además lo dice así, Sí, échamelo. Es mecánico, ¿sabes? Mira, por Es eso, aquí tío. Nacho Vapper te dice, no te pregunta, te dice, dice, el Putoli parece un tío tranquilo, transmite buenas vibraciones y parece un tío decente de gran corazón. Ahí queda eso. Pero eso es lo que a mí, a lo que a mí me parece. Y ojo, Anaís. Buenas, Anaís. Un besazo. Hola, P. Anaís, guapa. Anaís. Anaís. Joder, Buenas noches, queridos. No podías haber elegido mejor invitado. Putoli es un tesoro. Enhorabuena, Jacobini. Me mola mucho este formato. Tú a tú y poder conocer a gente chula. Sí, ya veremos cuál es el primero, pero gracias. ten por seguro, Anaís, que tú tendrás que pasar por aquí. También, también. No, no ha pensado en eso, cuando Sí, Muchas gracias, tiene que Anaís. pasar. Tiene que pasar porque ella Corre. también es de Templarios y es familia de aquí. Nosotros tenemos una pequeña familia en Templarios, que está muy bien. Bueno, Serto ya es que es como mi hermano. Y O Anaís es peor, como mi soy como tu hermanita. mujer. Como mi mujer. Y Anaís es como mi cuñada, ¿no? O algo así. Pero nada, es un placer. Es de, pues eso. Del tipo de gente que hace que te quedes y no te vayas asqueado del mundillo. La verdad que sí, joder, yo Serto y Anaís los conocimos. ¿Cuándo fue? Cuando la quedada que Sí, hicimos de Avilés, tío. claro, yo nos conocimos. Nos vimos. De vernos en persona en la quedada de Avilés, el No, 16N. fue conexión de estas veces, tío, que conectas con una persona y joder. Bueno, de estos pedos que te pillas y conectas con una persona, querías decir, ¿no? Bueno, pero aparte, eso fue aparte, tío, pero de estas veces que te cae bien una persona, tío, y conectas y ya está, ves que no hay maldad por ningún lado, tío, y no sé, ya es el día a día, tío, es que no, ya no piensas nada, ¿sabes? Sí, Luego, aparte los pedos y lo que digamos, ¿sabes? cuando conoces a Serto en persona y ya le tratas tú a tú, lo que te dan ganas es de protegerle porque es tan bueno que dices, a este muchas veces se aprovechan del todo el rato.
¿sabes? Sí, o sea, es tan bueno en determinados tratos, en determinadas tal, que dices, hay gente que no se merece que Serto les trate así. De hecho, muchas veces, pues, hay que intentar aconsejar, tío. ¿Sabes? El que es de una forma de ser es así para toda la vida, tío. Por mucho que intentas implicarle, intentas indicarle y tal, no puedes cambiar la forma de ser de una persona, tío. Y Serto es así de buenazo y ya está. ¿Ves? Hay gente más que va más con la picardía, ¿sabes? Que sí, sí, es eso, tío. Bueno, con Serto la única pelea que puedes tener es que por favor que no saque más primicias del tirón, porque se lía en un directo. Por cierto, esta mañana te he visto lo de anoche, ¿sabes? Que pues eso, que enseñabas cosas que no tenías que enseñar. Y además dice, no, espero que Jacobo, no sé si está por aquí. No, no estaba, pero lo he visto esta mañana. Pero se la han chivado. Este nada más. Sí, y el giratorio este de Lato, ¿sabes? El mecanizado y tal. Bueno. Ah, bueno, eso sí, claro. Está guapo, el cacharro ese, tío. Está muy chulo. Sí, sí, sí. Mira, Cheminolo te pregunta cuál es el mod que aún no tienes que quieres tener. ¿Yo? Sí. El Ion, tío. Tengo muchas ganas de tenerlo. Yo lo tuve en la mano ayer, ¿eh? Sí, tengo muchas. De hecho, quedé la semana pasada con Guille, lo que pasa es que se ha ido para arriba. Pero son de los cacharros hoy por hoy, y el desierto también me gustaría tenerlos. Yo qué sé, es que es lo que hablábamos la otra noche, tío. Va sobre la marcha. Mañana saca otra cosa, pues lo quieres. Pasado otra, pues así, ¿sabes? Estás así. Pero hoy por hoy prácticamente he tenido de todo lo que he querido, ¿sabes? Afortunadamente. Mira, Juan Miguel 70... Juan 79 Miguel... que descanses y repito que muchísimas gracias por este overlay tan chulo. Que es que se sale, es un crack ese hombre, ¿eh? Es un puto un Gepetto sí me gustaría tener, solo puedo decir Gepetto, que sí. Tienes un Gepetto, pero no sé, pero es la tontería de decir tengo uno y ya está, ¿sabes? Hace un año o dos años o así, sí estaría como loco, ¿sabes? Se me metía contra ceja y ceja y hasta que no lo conseguía no paraba. Pero hoy por hoy, si viene, viene. Y si no, pues oye, no me quita tampoco el sueño. Pero es de decir, pues tengo una pieza, porque veo que son piezas muy, muy, muy guapas, tío. Y que son piezas de coleccionista, vamos, ¿sabes? Mira, por aquí ya se están abrazando. Parece como si estuviéramos pedo de estos que ya empiezas a querer y eres un tío puta madre y tal. Pues Nacho Vapper le dice a Colo, 78. Para ti también tengo, ¿eh? Que tú das la impresión de que das todo lo que tienes y compartes todo lo que es tuyo a la gente que aprecias. Ya sabes, impresiones. Hombre, Colo es un pedazo de tío, pero del recopón. Siempre hay dispuesto a ayudar a todo el mundo, apoya a todo el mundo. No sé. En Alcarreño la verdad es que hay muy buena gente y gente que sigue a Templarios también. Pero yo personalmente conozco a Colo, a Fishban. Bueno, no puedo decir nada de los Danis de Alcarreño porque son amigos míos. Y sí, nada, estamos aquí en familia, ¿verdad? Sí, joder. Y nada. Mira, mientras voy a aprovechar, Serter, que yo sé que estás ensetupiando y estas cosas, pero voy a hacer, aprovechando que estás tú aquí arriba, podéis charlar con el chat, Oli y tú, y yo voy a mirar un momento lo del micro, ¿vale? Qué bueno está Blizzard, tío, ¿cierto? Sí, ¿eh? Uf. Es más frutal que otra cosa, ¿no? Sí, tío. Lleva un mes macerando y lo que me ha dicho Vic, tío, está la pera muy arriba, ¿sabes? Sí, pero yo lo vapeé, el último culín lo vapeé y debía tener 9 meses o algo así, ¿eh? No he llegado al año. Yo me voy a echar otro bote luego para dejarlo tiempo, tío, porque este va a ir del tirón, ¿sabes? Yo lo metí en el mínimo y sí que sacas un poquito de tabaco ahí y tal, pero muy poco, muy poco. Pero bueno, están bien como frutales. A mí me gustan mucho, que de vez en cuando también mola. Sí, tío. No dicen nada aquí en el chat, ¿no? No, de momento están ahí. Mira, si ahora acabo de cambiar la configuración del micro, si me podéis ir diciendo, os lo agradecería. Aunque seguramente mañana me ponga con esto y tal, porque me pasa justo. Mira, con eco. Espera. Y ahora me oís, porque yo sé que Serto y Oli
Me Yo sí te oyes, escucho pero bien. no sé si vosotros me oís. Lo escucho de puta madre ahora. Antes se te escuchaba muy mal, ¿eh? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que... Ah, mira, que ahora se me oye, fíjate. Ahora sí, ahora sí. Estamos ahora saliendo los tres por StreamYard, tío. Ahora bien, o sea, con StreamYard, muteando mi micro, se oye bien. Pues mira, de puta madre. Me habéis hecho unas conexiones por ahí que yo no sé qué habéis hecho por No, ahí, ¿sabes lo que tronco. pasa? Que normalmente cuando tú emites, que no emites por StreamYard, tú tienes que tener una salida de sonido para tu micro, ¿vale? Individual, y luego lo que habláis vosotros sale por audio, por como si salía por mis altavoces a la emisión. Y con el otro ordenador tenía una tarjeta gráfica, bueno, que tenía puesto una movida tal que el micro iba de puta madre. Pero ahora con este, como todavía no tengo una tarjeta gráfica estándar, tal, bueno, una movida, que lo que me pasa lo que a Serto. Serto, cuando no sale por StreamYard, se lo oye súper bajito y sale en mono, en vez de por estéreo. Y a mí me No, no, estaba pero yo eso pasando me lo eso. arreglé ya, ¿eh? A mí ayer ya se ¿Cuándo? me oía en estéreo. ¿Te lo arreglaste ayer? Sí, lo arreglé, me bajé la aplicación esa tuya. Abrí, seleccioné mi micro, mi tarjeta de sonido y perfecto. Pues eso es lo que tengo hecho yo, tío, y la gente me oía mal. O sea, cuando he empezado, que todo el mundo me dice, se te oye mal, tal, era lo mismo que he hecho, tío. No lo sé. No sé muy bien. Pero bueno, por eso es salir en directo y decir que la gente se oye mal, tal, pues pruebas. Hasta que ya lo configure, guay. Bien. Mira, dice Aperbab que el problema es el chándal. Que este chándal me cago en la puta. Así que esto en Fuenla, con este es el traje de los domingos de Fuenla y Leganés, te lo digo. De lo mejor que hay, tío. Yo esta tarde hemos salido también, que han puesto aquí como lo del Museo del Prado, tío. Lo han puesto aquí en un parque. Han puesto varias estatuas ahí con los cuadros, se supone. Y hemos ido a dar una vuelta que estaba así que ha dejado un poco de llover y digo, ¿qué me pongo, tío? Y me pongo un chándal y arreglando, ¿sabes? Y ya veo a esta que sale tan arreglada, digo, ¿dónde voy con un chándal? Ah, joder, ¿sabes? Bien, tío. No, yo ya he quedado con Leti, pero normalmente ahora quedamos primero y vamos a andar, ¿sabes? Porque a lo mejor estamos todo el puto día en casa sin dar una y damos un paseo. Hoy he dado como 7.000 y pico pasos. Bueno, ahora llevo más. Bueno, ahora justo son las 12 y ya se me ha puesto a cero. Pero vamos, y luego ya, pues yo qué sé. Si vamos a tomar algo mañana, por ejemplo, que vamos a un monólogo, pues ya me pondré vaqueros y tal. Pero si vamos a andar y luego vamos a ir a casa, pues ¿para qué? ¿Sabes? Si yo estoy a gusto en chándal. A mí me flipa. Yo creo que el chándal, la gente Lo más debería de poder cómodo, ir a tío. currar en vez de ir con traje y corbata, debería ir en chándal, tío. ¿Ves? Yo eso lo detesto, tío. Yo prefiero trabajar como trabajo, tío, y no ir todo el día de corbata, tío. De Yo voy hecho, a trabajar en chándal, ¿eh? cuando te deja arreglar, tío, para cualquier cosa, tío, acontecimiento, cualquier cosa, estoy deseando, tío. Yo siempre voy con deportivas y siempre voy, ¿sabes? Buah, lo paso fatal. Mira, por aquí dice. Te pregunta. O te dice Cheminolo. Oli, ¿estás dripeando? Sí, yo que soy muy versátil, tío. Tampoco voy con MTL, como que voy con single, como que voy con un dual, tío. Como que llevo los tres a la vez. Y es que estaba probando, compré unos líquidos el otro día y estaba probándolos, ¿sabes? Quería probarlos. Mira, por aquí Cheminolo. Dice, ya, acuérdate, Cheminolo, que nosotros no recomendamos, decimos lo que nos gusta y tú ya verás. Dice, pero ¿qué ato me recomendáis para single en orgánicos? Pero en tanque. Pues yo supongo que se irá al RTA, que es lo más común. Mira, pues que pruebe con lo que dijimos el otro día, con un viso, tío, o algo así. Bishop, Un Pioneer, tío, también le puede volar. aunque a mí personalmente el Pioneer no me gusta mucho para orgánicos. Para aromatizados quizá. Pero para orgánicos, a mí como me gusta el tabacazo, sobre todo, Serto, mi favorito, el que yo decía junto al Latakia, es el Hell Mixtures. ¿Sabes qué Hell's componentes lleva? ¿Qué tabacos lleva? Mixture. Sí, es una mezcla oscura que lleva la taquia. Ah, por eso ves. O sea, si... Que para orgánicos es complicado, tío, porque yo todos los MTLs que he tenido estas semanas atrás limpié todos, tío, los setupeé, como decís, ¿sabes?
Y no me gustó ninguno, tío. No me gustó ninguno. ¿De cuáles? De todos los que tengo, tío, de EPTL, ¿sabes? Hombre, amigo, es que probaste Gus. Claro. Una vez que haces Gus, ya no hay Estus. ¿Sabes? Oh, Incluso. madre mía, qué mala. A ver, que alguien saque desde el chat de lo de la tarjeta amarilla. Por Incluso favor. el viso lo compré y va bien. Lo uso de vez en cuando, pero cuando quiero vapear tranquilo y vapear, no sé, le saco mucho mejor gusto a los Gus, por ejemplo, que a eso, A que ver, al viso. un Gus, o sea, el A mí vicio me a pasó mí me lo mismo, ¿eh? flipa para aromatizados, tío. Sí, yo solo lo he probado con el Black Cavendish, tío, y va muy bien, pero me saca un sabor distinto a lo que saco, por ejemplo, en otro tipo de ato, en el Gus, Ah, por eso sí. ejemplo. ¿Ves? Eso sí. Eso está claro. Pero a mí, por Mismo ejemplo. setup y mismo todo. Además, cuando me vino el piso, perdona que te corte, Jaco, cuando me vino el piso, cogí los dos y cogí un Gus y cogí el piso. Y los dos, les puse la misma resistencia, el mismo todo, el mismo líquido y claro, ¿no? Ya, también Me depende, supongo. lo Claro, es endulza que un más, Gus además tío. tiene una calada muy, muy, muy particular. Sí, Hay gente tío, a la que no no le sé. gusta, Yo el pero. piso, cuando lo monté, dijo, hostia, me pegó un golpazo que flipa, ¿sabes? Porque los Gus carecen un poco más de lo que es el golpe, tío. Pero luego el sabor era distinto, tío. Era distinto. ¿Sabes? Me enduzaba más, no sé, no. Me gustaba, porque me gusta, pero no le saco el aroma tan claro como por ejemplo en el Gus, tío. ¿Sabes? Bueno, ya sabes Habrá gente que. que coja un Gus y no le guste, y gente que coja un Viso y le parezca a Dios o cualquier otro, tío. Yo qué sé, yo en esto de los orgánicos llevo 2 días, tío, y lo poco que he probado, pues me está enganchando, tío, y me gusta, ¿sabes? Sí, yo tengo con el Bishop, yo tengo varios. Que el Green Ape, que es de estos de cereza. Y. De cereza o sandía, ya no me acuerdo bien. Y el Ghibli, que acaba en mango. No, el Ape Virginia, Ese. ese es con miel y limón. Miel limón, fíjate, y mira lo que me sabe, tío. Pero ese, en el Bishop, al igual que el Ghibli, que tiene un acabado de mango, me gusta mucho más en el Bishop que en el FEP, por ejemplo. Sin embargo, los tabacazos oscuros, y cuanto más tabacazo, el Bishop a mí ya creo que corta muchas notas. O sea, no me gusta el acabado que deja, me gusta mucho más en. Pues esto, yo por eso ahora mismo estoy aquí con el English Mixture. Digo, con el Gel Mixture. Y tan contento. Es que tiene mucha movida cada líquido. Luego es igual que, por ejemplo, tú pones una guía de 2,25 en cantal de 29 y me gusta más añadirle eso a los aromatizados. Sin embargo, utilizo guía de 2, cantal 28 para los tabacazos. No sé, al final Es cada uno que tiene su gusto. es eso, es como en cualquier otro, no sé, como los singles, tío. A mí me puede gustar a un homenaje, tío, y de una manera, y a ti te puede gustar de otra, tío. Uf, yo qué sé, si es que es muy relativo esto, tío. Claro, depende. Yo si no llego a probar, por ejemplo, Gus, y solo cojo el viso, digo, joder, pues esto está de puta madre, ¿sabes? Ya. Eso es verdad. Pero cuando pruebas una cosa y pruebas otra, dices, pues me decanto más por este, tío. O al revés, es que es como todo. A mí me puede gustar algo Nosotros le y. metimos un English Mixture al Bishop el otro día y dije, hostia, pues bueno, pues está bien. Está Claro, por rico. eso te digo, ¿sabes? Que es un ato que rinde bastante bien, tío. Y un setup súper fácil, Pero tío. Y todo muy correcto. Es que no puedes pedir nada más, tío. ¿Sabes? mira, por aquí al final te han sacado las tarjetas. Sí. Fishban, M. Lacosta, Aperbap, Colo. Oye, ¿Qué es por eso de las cierto, tenemos un tarjetas? nuevo seguidor hoy, tío. Nos ha seguido. Digo, perdón, se ha suscrito Hortiz, tío. Ahí sale, ahí último suscriptor Hortiz, último seguidor Caliwar. Caliwar no nos seguía antes. Me cago en la leche, Caliwar. Y En luego YouTube, el ¿no? último que aportó bits, M. Lacosta. Muchísimas gracias a todos, de todas maneras. Muchísimas gracias. Esto está contando hartas para el A mí luego ratito final. me explicáis, tío, cómo me tengo que suscribir y todo eso. Cabrones. Sí, tienes que. Pero bueno, básicamente, si tienes Amazon Prime, Sí. hay una opción que se llama Twitch Prime, que coges tu correo, lo asocias, ¿vale? A Amazon Prime desde el ordenador, siempre, ¿vale?
Ah, desde el PC, vale. desde el PC. Entonces luego te metes en el canal de que te quieras suscribir y te sale una opción debajo de la ventanita ahí de suscripciones, en morado creo que es. Y ahí llega un momento en que cuando tú le das a suscribir te sale una suscripción gratuita de Amazon Prime. La Entonces eliges y te suscribes. tendré que bajarme la aplicación aquí también, ¿no? En los ordenadores. No, no lleva aplicación por navegador. Sí. Sí, por navegador puedes. Vale. Te metes en Twitch normal, buscas Erto 4X o el canal que tú quieras. No, joder. Y ya está. Mira, por aquí tengo un bot. Mira, justo ha salido el bot. Que te viene aquí. Te viene justo el textito de twitch.amazon.com/prime. Y activas tu Twitch Prime. Pero del teléfono no se puede, ¿no? No, desde el teléfono, tío, yo no lo conseguí, ni desde el teléfono ni desde la tablet. Yo lo tengo que hacer siempre con el ordenador, tío, con el navegador normal. Mira, pregunta para Serto, ¿qué opinas del Sputnik? ¡Ojo! Ojo, contra las cuerdas. Sí, me he saltado la de Cheminolo, que luego la cuento, pero me ha gustado mucho esta. Bueno, es un dato que va bien, pero en calidades para mí dejan muchísimo que desear, pero muchísimo que desear. Mira, y Chemino lo dice, el setup ¿lo hacéis con hilo simple? Sí. Yo siempre, Sí. tío. Cantal, Nicrón, lo que tú prefieras. Yo últimamente prefiero más Cantal, pero hilo simple, sí. Y luego las Por vueltas. cuenta Didi, Oli. que ten por cuenta que cada tanque que yo ni siquiera lleno el tanque hasta arriba, ¿sabes? Y cada tanque que termino quito todo, resi, algodón, todo. Y pones y montas otra destro nuevo, ¿sabes? Mira, este yo no lo llené hasta arriba y mira cómo está el líquido. Es que es eso, tío. Sí, Es está que muy si lo rico, ¿eh? puedes llenar hasta arriba, tío, pero yo cuando ya llevo la capacidad que de tal, ¿sabes? Ya no me sabe igual, tío. Entonces, No. para tirar líquido, pues rellenas menos y ya está, ¿sabes? Para mí Eso sí. a mí me gustan después de 10 o 12 caladas. A partir de 10 o 12 caladas es cuando eso está, que ya empieza a estar rico. Al principio está bien, a mí me gusta, está rico, pero A mí al principio. yo creo que hasta llegar a los 2 milis está rico. A partir de ahí, como te pases. Al principio cuando lo monto. Es delirio, ¿sabes? Luego ya se conoce que como le doy tanto, tío, lo caliento o algo, tío, y ya no me sabe igual, tío. ¿Sabes? Buenas, Antonio M. Dice, se lee muy mal el chat en la pantalla. Tipo, la letra tipo es muy chiquitita. Pues esto se cambia, claro que sí. Está muy bien que digáis estas cosas. Lo que pasa es que si estás con el móvil se ven chiquititas. Digo yo, Oye, vamos. ¿puedo hacer un poco de spam? Que igual me tengo que ir urgentemente. Venga. Bueno, me estaba escribiendo un tema hoy y porque tengo un basón ahí que flipas, que de hecho, bueno, lo tengo aquí todavía montado. Y se me ocurrió una idea, por cómo lo he ido enfocando el tema, se me ha ocurrido una idea que me parece una muy buena idea para la hora de hacer el vídeo. Y es hacer lo que hago siempre, pero tanto con usuarios, como con tiendas, como con mods, resistencieros. Bueno, todo lo que es el sector y la comunidad del vapeo, que cada uno me mandara un vídeo así en quieto, simplemente porque van a salir, si consigo mucha gente, van a ser 2 segundos. Pero, pues, por ejemplo, un fabricante de líquidos que salga en el laboratorio o en la fábrica, un modder que salga como en el taller, se les ve ahí, y luego poner el logo y los usuarios, pues que salgan vapeando, que salgan con el cacharro o tal, y poner su nombre, como para darle. Como para que se vea que somos una comunidad muy grande y que hay mucha gente que se dedica a esto, muchos usuarios y mucho tal. Entonces, bueno, yo lo voy dejando caer y para que ya, pues, se vaya corriendo la voz, que vayáis corriendo la voz ahí. Yo Sí, te sí. mandaré una foto en el trono. Sí. En mi trabajo, Diego. Ah, pues me voy cagando. Te dejas el móvil en los calzoncillos, como hay gente que se pone una serie, se lo deja en los calzoncillos ahí puesto en horizontal, ¿sabes? Y mientras está ahí No, el tío, móvil. ya no. Hay que Eso ya hay clavar. gente. ¿Cómo lo sabes? Eso es porque lo haces tú. No, porque Hay yo que. lo he visto. O sea, he visto en utilidades tal. Y hay gente que se monta unos altavoces con papel de rollo de váter para que el sonido del móvil se amplifique. Y hay otras personas que se ponen el móvil así, ¿sabes? Ponen los calzoncillos, tal. O sea,
Tío, es mucho internet. A veces veo mucho internet. Menuda parafernalia, tío. Yo tengo que clavar los codos y las rodillas, tío. Es lo que. Para hacer el trabajo bien hay que hacerlo así, tío. Te tiene que salir Sí, los redonditos encima de las rodillas, te tiene que salir los redonditos rojos, tío. sí. No, no es triunfo. No lo he acabado bien, ¿no? Eso es. Dicen que tienes que subirte, que ponerte los pies en alto, en una banqueta o algo, para que tu La aparato digestivo circulación. se alinee y No. caiga bien todo bien y No, que a mí quede me el cae colon todo muy bien. limpito. Lo que luego no puedo levantarme, Sí, claro. ¿sabes? Estoy como más paralítico ahí. Madre mía, nada, Serto Está se ha bien, tío, echado la un poquito iniciativa. ahí. La iniciativa está muy bien, ¿cierto, tío? Siempre haces cosas guapas. Sí, a A ver ver qué si tal así te se sale. hace algo, tío. Pero tendrá que A decir ver una si así por frase lo o menos se qué. une un poco a la comunidad. Sí, pues eso es luego ir boca a boca, tío, y diciéndolo y ya está, ¿sabes? Bueno, luego lo decimos en Templarios también el martes y ya está. Vamos soltando ahí el Bueno, ya rebus, está, anda. ¿no? Y luego hay que seguir, hay que hacer un vídeo para YouTube y todo para que se entere todo el mundo. Sí. También. Esto lo subiremos a Templarios. Supongo. Bueno, ¿hay alguna preguntita aquí por el chat? A ver si por aquí. Mira, para Pedros Alcarreños, el Santi usted te está haciendo ahí spam del English Mixture. Dice, se dura tres tanques. Hostia, tú. Hay algunos que cuando quitas cuando vas a limpiarlos, tío, no está el algodón tan manchado, ¿sabes? Mira, por aquí Nacho Vapper, mira, está de acuerdo conmigo. Dice 12 caladas de empape, la 13 la buena y la 14 a cambiar el setup. Casi. No, pero es verdad que a mí me gusta de primeras, ya me va gustando, pero cuando ya lleva como 1 mililitro y tal, está cojonudo. Y a partir de 2 mililitros, 2, sí, 2 mililitros, 3, ya eso tienes que cambiar. Te lo pide además porque sabe diferente. Pero depende a mí, porque me gustan mucho los tabacos oscuros. Mira, por aquí de Farel te pregunta de cómo vais con las fuerzas. ¿Las seguís utilizando? Sí, yo la tengo puesta ahí en el este, tío. Lo que pasa es que tengo que probarla en un líquido que suela vapear, ¿sabes? Pero de momento cuando estoy con él no me acuerdo para nada de la nicotina, tío. ¿Sabes? Sí, yo también. Yo de vez en cuando monto un tanque. Es que solo tengo un líquido que tiene, dos líquidos que tienen lo de las fuerzas. Y yo tampoco noto que, o sea, ya como es un líquido más, yo no noto que si está con nicotina Bueno, o tío. no. Yo tengo líquidos hechos con fuerza y no sé cuáles. Entonces, según me voy echando, pues o llevo una cosa o llevo otra y no me doy cuenta, ¿eh? O sea, me doy cuenta al final porque noto que tal, pero digo, hostia, llevo todo el día. El otro día lo pensaba y decía, joder, llevo todo el día con esto y no lo he pensado, vaya. O sea, Bueno, pero ni ya me la gente acuerdo. pues estará un poco ahí también, un poco ahí con incertidumbre, tío, pero cuando empieza a subir la nicotina y todo esto, ya verás, tío. Y además que estoy oyendo cosas por ahí que, uff. Ya. Se van a cargar muchas cosas, tío. Mira, se te ve en Twitch, Ya, ya he los visto. settings. Está claro, porque estaba mirando lo del micro también, digo, por aquí. El compartir pantalla. Son caras lo de las fuerzas todavía, de todas formas. Otro día me Sí, preguntaba un pero. cliente y claro, digo, claro, es que te vas a gastar, está 3 en DL, digo, es que te vas a gastar 3 pavos por el Nico Kit, entre comillas. Entonces, Sí, pero es bueno, que todavía es caro. ¿cuándo te piensas que van a dejar la nicotina, tío? Ya, bueno, claro. Es que ya es en Portugal, no sé si a 5 pavos, tío. El otro día estuve hablando con uno que compra también mucha nicotina y dice que muchas veces se bajan a no sé dónde a comprar, y a lo mejor compran 500 Nico Kit, tío, cosas de esas así. O te la piden. ¿Sabes? La piden en España. Sí. No, no, que vienen a España a comprarla, Sí, ¿sabes? vienen y se O vuelven la. con cajas y cajas de Nico Kids. Claro, eso es, Yo tío. vi Como vendí el nosotros otro día, no ahora. sé cuántos Nico Kits fueron, pero una barbaridad. Me escribió el tipo un email. Necesito tantos Nico Kits, tanto tal, a ver si tienes stock. Sí. O sea que al final, para que veas o sea, lo absurdo que es. Como lo de la TPD, porque aquí la gente sigue vapeando con cosas no TPD que compran fuera. Claro, mira, O dice sea, al de final Farel, es una tontería.
Es que Tuve es la una. nicotina, a ver dónde estaba la nicotina aquí. Pues venga, pedido, pídete un Claro. Nicokis. Al día Pues siguiente si en es como, casa y a tomar por es culo. como lo de los tanques, tío. ¿Qué más te da que lleve 2.000 litros, que lleve 4, que lleve 6, tío? ¿Qué La implica tontería, eso, tío. tío? No sé. Y lo de la nicotina, yo siempre lo dije desde el principio, desde que salió el tema este de los Nicokids. Digo, o sea, que es mejor que andemos manipulando nosotros la nicotina en casa a que venga ya manipulada de un laboratorio Luego con eso todas las otra, tío. protecciones y todas las tal, que nos anda, ahora andamos vendiendo nicotina así como os digo, pues si es que es más peligroso esto que Claro. lo otro al final. Eso sí, es verdad, tío. Pero según he oído, se van a meter mano. Sí, mira, mira, dice Pablo Zarapuz. Dice, en Alemania en 2022 se va a poner el Nicokit cerca de 12 pavos. Tú fíjate. Hostia, 12 pavos un Nicokit, ¿eh? Es que, ah, bueno, ¿habéis visto lo de que es que el Reino Unido ha llamado la atención a la OMS por el tema este de que están criminalizando el vapeo y tal? Sí. Lo he visto en dos o tres Algo grupos he que lo han visto. puesto, pero no me he metido a verlo, tío. Yo lo tengo aquí en el grupo de Telegram, tío. Es que por lo visto Reino Unido contribuye mucho con el presupuesto de la OMS, ¿no? Sí, voy a ¿O ver no he si puedo escuchado verlo. bien? Para que lo. Es un muy probapeo, además, allí. Y luego aparte de eso, tío. Hombre, a mí me parece bien. Es que yo creo que la persecución que están haciendo al mundo del vapeo no es normal, tío. O sea, es que no lo veo ni Y normal. lo que quieren, Jaco, es que pillar tajada, tío. Es que los movimientos que hacen, es que eso, no hay otra cosa, tío. Ven que todo esto está emergiendo, tío, y que cada vez la comunidad es más grande y que se les ha ido de las manos. Y ahora, pues claro, hay que parar y actualizar. ¿Sabes? Sí, voy a pasar. Si a ellos qué más les da que lleve lo que dice Serto, que lleve el Nicokis puesto que lo tenga que comprar. ¿Qué más le da? Si lo que quieren es que se quede algo, tío. ¿Sabes qué es eso? Voy a pasar el link al chat. A El ver. dinero mueve las masas, tío. Por aquí. Es un poco absurdo todo. Sí, mira, por aquí. Yo creo que además que no saben muy bien lo que hacer ni cómo regular, porque es que es todo muy absurdo porque no lo conocen. Si es que muchas cosas, tío. Aparte de eso, es que, hombre, por un lado, la TPD está bien porque porque esté todo un poco más regulado, tío. Esté todo un poco más. Pero de ahí a cosas que creo que van a hacer y que han hecho, porque hay cosas que han hecho que tampoco son lógicas, tío. ¿Sabes? Yo es que eso de los tanques siempre lo digo, tío, pero es que eso de los tanques es que cada vez A que mí lo me parece piensas, tío, dices, absurdo. A mí lo de pero qué los tontería es tanques. esa, tío. Que dicen la Claro. nicotina, tío, pues bueno, es algo Claro, adictivo, es algo peligroso y algo tal, vale, pues vale. lo de los tanques te parecerá absurdo, pero lo de. O sea, de tener que poner una pegatina Eso. a un Pero luego aparte. cacharro poniendo que contiene nicotina cuando es completamente mentira, o sea, puede ser un contenedor de nicotina. O sea, puede contenerla, pero no pongas este producto contiene nicotina. No, pero si es que tú, aparte de lo de los pires, tío, tú te mandan el pire normal de 2 mililitros y luego te ponen al lado la misma caja, te ponen el otro grande, ¿sabes? O cosas de Sí, esas, sí, es que claro. es algo, no sé, O te ponen surrealista, una hombre. silicona para que la quites. Sí, bueno, el del Yo lo mono absurdo, venía, por pero lo de ejemplo, con el poner que tanque lleva ciego. nicotina, porque es que en las coils también tienen que poner que lleva nicotina. Todo, claro, la peña me dice, uy, pero yo lo quiero sin nicotina, ¿qué tal? Digo, no, no, y si pone ahí que tiene nicotina, claro, a ver, ¿a quién cree? ¿A la pegatina del cacharro o a mí? Es absurdo, tío, es absurdo. Sí. Hay cosas que no tienen sentido. Pero yo creo porque ese tipo de Mira lo que ley. dice, mira lo que dice Fishman. Lo de los digo, y solo se vende Nico en 10 mililitros. Dice, pues ponme 100 al Claro. final, tío. Claro, Es que es tío. eso. Y además está contra el medio ambiente porque gastan más Eso, plástico. eso. ¿Sabes Uy, pero qué? ellos se la pela, tío. Ellos cogiendo tajada. No sé. Es alucinante, tío. Pero es una prueba más de que se está. Es que se ríen de nosotros en nuestra. O se ríen de nosotros, tío.
o son gente que no está preparada para estar ahí. No, no, es que yo creo que los que hacen las leyes, estas en concreto, no vapean, ni saben lo que es el mundillo, ni No, siquiera tienen, claro. ni siquiera tienen un asesor que vapee, porque si no, no tendría sentido. Mira, por aquí dice Pablo Zarapuz, dice, en Alemania es un impuesto de 4 céntimos por cada miligramo de nico. De momento, claro, por eso saldrá, pues claro, te sale a 40, bueno, no, ¿a cuánto es? Pues a miligramo, ¿no? O mililitro. ¿Te refieres a mililitro? O miligramo de concentración. Serían 80 céntimos, ¿no? Explícate 4 un poco céntimos mejor, por ¿no? cada Claro, pero es que miligramo. con los precios que ha dicho no tiene sentido si es miligramo. Por eso, miligramo, mililitro, Pablo, cuéntanos. Mira, dijo, yo estoy con Jubi. Dice, lo del plástico de los nicokits es infinitamente más grave que toda la puta legislación. Claro que sí. Sí, totalmente. Así. Dice, un Totalmente. nicokit a 20 tiene 200 miligramos de nicotina. Ah, claro, Por 200, claro, mililitro, estaba claro, andando porque con tiene 20. 20 por 20, pero mililitro. por mililitro. Por mililitro. ¿Es una concentración? Sí. Pues al final, menuda clavada, tú. ¡Oh! Si es que aún así es todo un poco afán recaudatorio, ¿eh? Claro. Yo creo que su primera esta es eso, tío. ¿Sabes? No Los sé. cigarrillos también llevan nicotina, tío. ¿A que no van a Claro. subir? Y no clavan tanto. Mira, por aquí. Mira, pone Fishban el este. Dice, en un nicokit hay 10. Por 20, 200 miligramos. Por 4, 800 Claro, céntimos, que sí. son Yo 8 euros. estaba contando con 20 miligramos, 80 céntimos. Digo, bueno, anda, 80 céntimos, no pasa nada, Sale joder. es Pero comercial. Que ya es también, tío, para un puto drink aquí, tronco. ¿Sabes? no, es una pasta. Pero que es que si lo van a poner, ¿cuánto ha dicho antes? A 12 pavos. No, ha dicho a 12, ¿no? Que lo iban a poner. Sí, aquí lo tiene, a 12 pavos. Es menú dineral, menú dineral. Al final todo el mundo va pillando nico clandestina. O al final hay que tirar de los de la fuerza de Blenfield. Es que es eso lo que decíamos, que es algo que Sí, pero al final es la una gente tira alternativa. por la nicotina clandestina. Yo conozco a muchísima gente que utiliza esa nicotina. Yo ¿Y utilizo qué? la de Hilik, menos para los aromas orgánicos, que me parece que rasca mucho. Lo demás Ya me parece los objetivo. orgánicos, cada vez que haces un este, cada vez que haces 100, son cuatro nicoquín, tío. Claro. Sí. Para 120, 4 nicokits. Ah, dice 8 euros en impuestos más el precio del nicoquito en sí. Oh. Claro, Mira, malo que se dice, quede la lo que dice tunda. Firva, dice, los tomates y las berenjenas las subirán también, ¿no? Como producen, Claro. contienen nicotina. Claro. Entonces no lo van a tocar porque eso ya tienen su impuesto ahí, ¿sabes? Y seguro que no Sí, lo toquen. como dice Antonio, a ver si los británicos les ponen las pilas y confiemos en que el Reino Unido ponga un poco de cordura, ya que tiene poder, porque el Reino Unido tiene bastante poder, aun habiendo salido del euro. Bueno, el euro nunca entró en euro, de la Unión Europea. Con lo del Les han Brexit. jodido y no, o sea, nos han jodido a nosotros y nos han jodido a ellos con eso, ¿eh? Sí, de cierto modo, Muy sí. heavy la que ha caído con eso. Parece una tontería, pero. Bueno, chicos, nos vamos a ir, ¿no? Que ya es viernes hasta ahora. Mañana curras, ¿cierto? Mañana abres vapor, ¿no? Sí, mañana abre, sí. ¿De qué hora a qué hora? De 11 a 2. De 11 a 2, vale. De 11 a 2 está bien. Y vestido en chándal, ¿qué quieres, tío? Pues si alguien quiere venir a verme, Mañana me paso por allí. Prepárame ahí un café. estamos, con los brazos abiertos. Sí, pero no se te olvide de poner café. Si estamos ahí más Sí, no, de. que se me pide el café. Pedirme café. Y un cachopo luego para almorzar. Mira, por aquí dice Fishban, dice el tabaco lo subieran según su concentración de nico, dice, porque sube el tabaco a 20 pavos el paquete, si lo subieran. Claro, pero bueno, esto es una Si es guerra ya, que que no es nuestro negocio, lo del tabaco no es nuestro negocio. Lo que hay que intentar no es que jodan al tabaco, sino que mejoren el vapeo. luego lo que dice Colo, que poco se pagan los agricultores para lo que se llevan los intermediarios, Sí, yo conocí a es que personas que se es encargan de la fruta. la puta peste, tío, es el dinero, tío, lo que
La fruta está súper mal pagada, tío. Lo de la fruta es una vergüenza. O sea, sí, sí, pero luego vas al supermercado y te clavan, tío. Y sí, muchas claro veces que sí. es de calidad malísima, tío. Yo hay ya sitios que no voy a comprar nada porque voy a comprar ciertas cosas porque es que no, tío, es que no. No porque sea, porque si compras algo que sea caro, tío, y es de buena calidad, lo acepto, tío. Pero si encima te dejas la pasta, tío, y luego no es bueno, tío. Ya, a mí también me da por culo. Bueno, pues nada, chicos, Serte, te puedes ir despidiendo. Bueno, chicos, pues un placer haber venido este ratín, compartirlo con estas grandes personas y con las grandes personas que hay en el chat. Un beso muy fuerte. Nos vemos en la próxima. Oliverio. Nada, que muchas gracias. Me has hecho ponerme nervioso, tío. Llevaba mucho tiempo sin ponerme nervioso, tronco. De esta manera, ¿sabes? Y nada, que me lo he pasado muy bien y cualquier cosa que necesitéis, aquí sabes que estoy para lo que sea. Y muchas gracias al chat también. Si le ha quedado alguna duda, que me escriban luego por privado. Y que me he propuesto traer a Ibai aquí y Ibai va a venir aquí. ¿Sí? ¿Te imaginas? Menudo pelotazo. Te vas a sacar la billetada y vas a decir Ibai. Hijo puta. Cachón de hombre. Pues no está emitiendo, podría venir un ratillo. Ahora le escribo, ahora le llamo. Ahora le llamo yo. Bueno, chicos, pues nada, yo muchísimas gracias al chat, muchísimas gracias a Putoli. Y nada, y nos veremos, no sé cuándo emitimos, lo mismo a ser toledado mañana por tal, o el domingo tal, o sea, no sabemos, pero nos veremos por aquí. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.